Bueno, hola, ¿qué tal estáis a todos? Estamos ya aquí en un nuevo vídeo de Nowar Racer, de aquí en la serie, episodio número 2. No sé cuántos episodios de la serie van a ser, no tengo ni idea. A lo mejor algo como fue en NHL Pro, ¿no? 11 capítulos, es que no lo sé. No son juegos excesivamente largos, así que no tengo ni idea. Bueno, recordad que tenemos Race y Trick en el menú. Hay que pasar a Google, se me ha olvidado cargar el juego. Vamos a darle a Option, Load. Vamos a cargar el juego en la tarjeta, sí. Cargando. Vale, ya. A ver si tenemos más suerte y conseguimos ganar alguna carrera, porque ya recordáis la semana pasada, qué mal. Por esto, hoy tengo un pequeño cambio. Que bueno, no los puedo. Los quiero mostrar algún día cómo voy a empezar a grabar a partir de hoy. Y el cambio básicamente es que ahora estoy jugando en la pantalla de la tele. Esto lo he hecho alguna vez ya, haciendo aquí un. Con los cables estos de colores, ¿no? Que todo el mundo conocéis, los RCA. Aquí una combinación de cables entre conectores hembras y macho para poder grabar en el portátil, que lo tengo aquí. Bueno, el portátil creo que sí lo... No sé si el portátil podré mostrarlo. Bueno, aquí tengo el portátil, que es ahora mismo donde estoy grabando, donde se está toda la cámara conectada y esas cosas. Y luego tengo la tele delante. Y ya digo, algún día a ver si puedo alguna foto y la puedo mostrar luego ya en los últimos episodios. ¿Por qué hago esto? Pues porque luego analizando bien el tema de cuando jugué en el capítulo 1, me di cuenta que muchas de las partes también era por lo injugable que era el juego, ¿no? El juego, al pasar a la capturadora, reducía muchísimo, digo, se ampliaba el retardo, lo que son los milisegundos, ¿no? Que se conocen. Esto por, a mí con juegos que no me pasan, con juegos que sí, algunas veces he tenido que hacer las cosas de los cables porque me era imposible. Yo conozco, por ejemplo, algunos juegos de Play 2 que hay casi en un segundo. Tanto no, pero hay más de medio milésima de segundo de diferencia, porque es injugable. Sin embargo, por ejemplo, la serie de NHL Pro 99 la pude grabar toda desde el portátil, sin ningún tipo de problema. Bueno, esta serie, pues realmente este juego sí que es uno de los juegos que tiene un retardo, así que lo tengo que hacer de esta manera. Bueno, vamos a, si os parece, a coger la pista número 4. Vamos a coger el modo carrera porque, bueno, pues es lo más divertido, yo creo, ¿no? Más que jugar con un jugador, el modo carrera. Y bueno, vamos a ver cuántas pistas pues nos hacemos hoy. Vamos a coger Location de la banda sonora. Bueno, y comenzamos. Pues nada, me he cogido ya la fiesta, que me gusta mucho el personaje este. Y vamos a ver si hoy podemos ganar alguna carrera, podemos empezar fuerte en alguna, porque la semana pasada ya lo visteis vosotros de que no fue la cosa muy bien. También deciros que es cierto que la capturadora pierde calidad a la hora de capturar, eso de seguro. Vosotros cuando veis los juegos pensad que se ven un pelín mejor de lo que en sí se ven, sobre todo en colores. Pero esto es una cosa que yo no puedo cambiar, que bueno, sí podría cambiar si tuviera pasta para comprarme una capturadora decente, ¿no? Pero, y no, la capturadora sí que tengo no es mala. A ver si algún día puedo mostrarla, cómo capturo los juegos. Si me gustaría un día. Tengo una Vermedia, no recuerdo el modelo, de estas de las que vienen insertadas en el portátil en las tarjetas Express. Como digo, no me acuerdo para nada del modelo, pero bueno, sé que en su día me costó la tarjeta. Y que bueno, que aún así no es mala del todo, ¿eh? Pero bueno, los juegos más antiguos, pues no es una captura de caseta HD y todo. Yo solo digo que no, pero bueno, no es a lo mejor lo perfecto que debe ser la capturadora, ¿no? Bueno, eso pasa también con capturadoras modernas que yo he visto hoy en día. Es cierto que la RCA no lo captura mal, pero tampoco es que sea la delicia, ¿no? Bueno. Tengo cerca, pero no los consigo aún pillar. Como ya os expliqué el otro día, tenéis en la lista de reproducción el video. Y si no, lo voy a decir otra vez. Bueno, me equivoco, qué error. Qué error he cometido.
es un juego muy difícil. Coger el punto es súper difícil, pero bueno, hoy mi amiga va a ser otra carrera que no voy a ganar. Bueno. Aquí también el objetivo no es ganar carreras, es ir pasando de fases para ir bloqueando todas, pero bueno, siempre te das aliciente de poder ganar, ¿no? Y es que es complicado, ¿eh? Yo recuerdo que hace unos años ganaba este juego en todas las carreras, pero pues he perdido cualidades. Realmente me jode porque no me he quedado lejos de esta gente, me he quedado bastante cerca, por lo que creo que si la siguiente carrera con un poco de suerte puedo luchar a hacer algo. Bueno, vamos a por aquí traer mi nombre. Recordad que tenéis todos los domingos a las 12 de la mañana un capítulo de la serie. No lo vamos a guardar ahora. Y no sé cuántas rondas os digo que echar por día. Seguramente echemos unas 4 o 5 por día. Vamos a coger la ronda 3. Vamos a intentar ir un poco en orden en ese sentido. Uf. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte en la siguiente ronda. Porque es de más ya, no consigo ganar ninguna. A ver si ya podemos ganar alguna ya de una vez. Deciros también que no me extrañaría que los próximos días comenzara una nueva serie en el canal. Sobre todo creo que va a ser un juego de conducción. Deciros también que ya tengo pensada cuál va a ser una de las series para este verano. No voy a decir nada, pero deciros que va a ser un juego de Nintendo 64 también. Y lo voy a hacer durante la serie, la voy a empezar en julio. Parece que queda muchos meses, ¿no? Pero es que se me ha ocurrido esta tarde, pensando en nuevas series para el canal. Y se me ocurrió como un juego perfecto para hacerle o dedicarle una serie. Va a ser muy cortita la serie, os lo digo de antemano. Va a ser una serie solo de, he hecho 5 capítulos o menos incluso, ¿no? 4 o 5, pero bueno, es una serie que creo que para ese mes va a ser muy acertada. Algunos a lo mejor ya sabrán de qué juego estoy hablando, o por lo menos se podrán insinuar el juego. A ver, que voy muy bien ahora y no tengo ganas de liarla. Ya que aquí las pistas van cambiando, los tramos. Porque a veces hay tramos más difíciles y tramos mucho más sencillos. Este tramo he visto, había, las dos primeras partes eran bastante fáciles. ¡Wow! ¡Qué guay! He conseguido subir arriba y todo. Estamos corriendo de maravilla. A ver, ahí, estabilizando con el cuadrado, que es para estabilizar la tabla, ¿no? Luego es un juego que a lo mejor se puede también rejugar mucho, ¿no? Yo a veces que lo he pasado, también deciros que no tengo las tarjetas de memoria pasadas con el juego, lo borré. Supongo que ese día lo borré, pues no. Hay otros juegos que sin embargo me dan cosas a borrarlas, ¿no? Incluso para repasármelo. Pero aquí no, este es uno de estos juegos que me es un poco igual. ¡Ay, madre mía, qué error me han adelantado! ¡Ay, de verdad, qué error! ¡Ja! ¡Macho! En serio, de verdad. No me lo puedo creer, voy a perder otra carrera. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. Sigo preguntándome cómo me han adelantado. Bueno, pues he cometido un error, está muy claro. Una vez más llegamos a la par, pero sin conseguir la victoria. Iba muy bien esta carrera, pero bueno, tal vez se me ha vuelto a ir. Bueno, habrá que intentarlo la siguiente. El botón de start, que duro tengo del mando, está. Me la vendrán algo mal.
comprobando de que se estuviera grabando bien la partida. Pues nada, a ver si podemos ganar alguna, porque joder, al paso que vamos no voy a ganar ninguna, macho. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, la pista 14, que es difícil. Vamos a ver cómo me sale. Venga, este mismo otra vez. Me gusta el control que tiene. Vamos a ver. De velocidad aquí a la tabla. De momento. Gira, 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 gira. Venga, acelera, 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 acelera. Uff, he complicado hasta la historia, pero bueno, al menos lo estoy intentándolo. Aquí sabes lo que podían haber hecho este juego, que siempre lo he dicho yo, es un editor de fases. Ya que siempre utilizan el mismo recorrido, si se hubieran montado un editor de fases, que a lo mejor el de la Play 2 lo tiene, pero dudo mucho que el de la... Aunque es una de esas cosas que tengo ganas de mirar y que algún día lo miraré, como es la versión de Play 2, porque... Bueno, pues claro, gráficamente tiene que ser mejor. Será una de esas versiones que viene en un CD, eso, bueno, pues... No hace falta casi ni que lo vea, porque me lo puedo casi imaginar. Es verdad que es una de esas versiones que viene en un CD-ROM. Y si me gustaría ver algún día el de la versión de Play 2... Bueno, vamos a ver... De momento voy bastante bien, voy controlando muy bien la tabla, ¿no? Voy a decir el patín, la rueda lleva esto, ¿no? Pero claro, no te puedes fiar de nada, porque los otros tipos están deseando de que cometas un fallo para liártela. Pero bueno, de momento tengo que sentirme bastante curioso de que no la he liado. Y otra vez sigo, vuelvo a decir, que para mí este juego, oye, salió a la final de la época, pero para mí este juego gráficamente... Aunque se repite mucho las texturas en algunos sentidos, para mí está a la altura de la Play 1 sin lugar a duda, ya lo dije en el vídeo anterior, lo recalcó unas cuantas veces, ¿no? Está muy a la altura de la Play 1, los tipos que lo hicieron. Por cierto, el juego, deciros que no lo hizo Midas, como dije en el capítulo anterior. Midas, aunque es cierto que ha hecho algunos juegos, los distribuye, me cago en toda la leche, me ha adelantado en el último momento, venga, no me lo puedo. Esto no me puede estar pasando a mí, Como digo, este juego luego los diré quién lo hizo del todo, porque no me acuerdo ahora. En la pantalla del título sale, aunque lo estuve mirando por internet y ya lo reforcé un poco. Y no me, de verdad, señores, no me lo puedo creer que me haya adelantado en el último momento, No me lo puedo creer. Con lo difícil que es recortar tiempo, porque es súper difícil recortar tiempo en este juego a los demás competidores. Y me han vuelto a ganar en el último momento. En el último momento me han vuelto a ganar otra vez. ¡Ay! Hemos llegado otra vez a la parra. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. Me hayan vuelto otra vez a ganar en el último momento. Ver y creer. Aquí dice que tenemos una nueva pista desbloqueada. Vamos a ver. Se ha desbloqueado la 19, la 20, la 21, la 22 y la 23. Bueno, vamos a hacer la 5 y así seguimos el orden. Y vamos a ver con el mismo. Que es que de verdad os lo digo, que estoy desanimado porque lo estoy. Ahora ya cuando realmente le he cogido el punto ya al juego, punto que no lo tenía. Y ahora que se lo he cogido, me están metiendo caña, bien, bien metida. Nada, y no le voy a conseguir llegar. En esta ronda es media, con una parte más sencilla y otra parte más dura. Y de verdad, estoy hasta la nariz porque
Os puedo asegurar que esto no es normal, que me han ganado no sé cuántas veces ya. Pero bueno, vamos a ver si puedo ganar alguna. Hombre, no todas me las va a ganar la CPU. Me he metido por los pinos. Los pinos serían, yo creo que si tuviéramos que ver el único defecto gráfico, ¿no? Porque hay que decir que son bastante cutres gráficamente. Pero bueno, los árboles eran muy cutres también en esa época en los videojuegos de la Play 1. Bueno, venga, vamos. Los tengo pues pegando. Ese es el problema que hay. Aquí la diferencia es mínima. Y con la que te equivocas te pagan la pasada de la vida. Y no voy a intentar que no me den la pasada, porque si no se acabó la partida. El problema es que tengo algún error en algunas partes del trazado. Como siempre la cometo casi de error en el último momento. Que suele ser bastante parecido o similares. Y hay una parte justamente de la pista que es muy complicada de coger, os puedo asegurar, muy complicada. Si la coges, has ganado la prueba. Y yo recuerdo que en la época tenía el mismo problema que me está pasando ahora, así que esto para mí no viene de nuevo. Vamos a seguir. Pues deciros también de que voy a intentar que el último capítulo de la serie pueda ser a dobles, jugando a dobles este juego. No sé. Bueno. Vale. Segundo. De momento soy el segundo. Otro error que he cometido, que me ha jodido la carrera, Bueno, pues por algo se empieza, ¿no? Hemos quedado segundos. Por algo se empieza. La verdad también que hemos perdido, pero bueno. Como digo, por algo se empieza. Y bueno, hemos al menos ese segundo en esta prueba. Aquí os puedo asegurar que la CPU es muy difícil, pero cuando le coges el punto, pues ya no. Pues ya por suerte no lo es tanto, ¿no? A ver, no vamos a guardar aún. Vamos a echar la última ronda de hoy ya. Y vamos a coger un tramo. A ver qué tenemos. Vamos a coger el 23, que es muy difícil. Y si cogemos ya un tramo hoy de los complicados. Coger el 23 hoy. Ahora, esta es la última. Último capítulo de hoy. De última fase para el capítulo de hoy. Este segundo capítulo. Recordad que lo veremos la semana que viene. Alguna semana a lo mejor, pues, o no puedo subir a las 12 de la mañana, o a lo mejor incluso me retraso, ¿no? Pero generalmente la idea que tengo, me retraso a lo mejor algunos días, pero la idea que tengo es subirlo siempre que no tenga ningún tipo de problema. Si tuviera algún problema, pues, como me pasó con la serie de NHL, con los familiares, de suponer que lo que haré será, pues nada, subiré algún tipo de vídeo en un momento y os explicaré y ya pues la seguiré subiendo más cuando pueda, ¿no? Pero generalmente lo suyo es que todos los domingos veáis el nuevo capítulo de la serie de No War Racer. Ya os digo que no tengo ni idea cuántos capítulos van a ser. Tan pronto pueden ser 10 como 20, es que no lo sé, de verdad, no lo sé. Porque sé que es un juego no muy largo y sé que no todos los días estaremos el mismo tiempo. Hoy esta tarde no voy a estar más tiempo porque básicamente tengo cosas que hacer y pues no me... El tiempo no me lo permite. Si me lo permitís el tiempo, os puedo asegurar que estaríamos un par más. Tampoco saturar un poco el canal, pero sí tenemos un par más de partidillas. Pero bueno, no me da más el tiempo, señores. Ve,
Bien, 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 bien. ¡Qué salto! ¡Qué salto! ¿Lo habéis visto, no? He apretado el botón del salto en el momento exacto. En el momento exacto, sí, señores, sí. Muchas veces hay que seguir las banderas. Bueno, yo a una zona ya me las conozco, no las sigo porque se pueden ir por sitios mejores. A ver, aquí, 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 aquí. Bien, bien, bien. Hemos cogido justamente el impulso del hielo. Bien, aquí doblamos un poco la tabla. Ya cogemos el impulso para la siguiente ronda. A ver. Que point. Cuidado, empezamos a llegar a la zona complicada. Os lo advierto de antemano, ¿eh? Empezamos a llegar a la zona que tiene curvas complicadas. A ver, y aquí, esta es una de ellas. Los famosos abetos, ¿no? Pero salto, salto, salto. ¡No! Madre mía. Joder, recuperar una posición. Ahí me he equivocado. Y vais a decir que por qué. Es porque no le he dado al salto en el momento de ahí. Es como la última ronda se complica mucho, ¿eh? Porque estamos en la 23. A ver, la hemos cogido aleatoriamente, ¿no? Siempre, pues nada, sé. Intentaremos a lo mejor acabar los juegos dando alguna un poco más difícil. No lo sé, de verdad, no lo he pensado. Me ha salido un poco de decir la 23. Yo que como la serie no me las tomo de decir lo que voy a hacer. Eso se va tomando un poco mientras la serie vaya avanzando. Que yo creo que es lo más correcto, ¿no? No hay un guión por delante. A mí los guiones a veces no me gustan. Y bueno, pues ese es uno de los casos de por qué no me gusta un guión. Y bueno, bueno, vamos a ganar la primera. No me lo puedo creer. He ganado la primera partida. Ya está bien, que la gane después de toda una serie. Fíjate, ese tipo se ha quedado bugueado. Después de toda una serie, gane todo un capítulo. Y luego de este segundo capítulo gane por fin una carrera, ¿no? Y bueno, vamos a ver. No quiero, pero sí lo vamos a guardar. Y vamos a guardar aquí la tarjeta de memoria. Vamos a ver si se ha quedado esto ya guardado. Vale, sí, perfecto. Pues nada, señores. Como os decía, aquí no se registra quién gana o quién no gana. Aquí básicamente pasarte todas las rondas. Entonces, la semana que viene nos quedamos con la 19, 20, 22. Y bueno, pues luego se irán desbloqueando ya más rondas. La más difícil es en las rondas de abajo. Fijaros en esta, que estaba la zona también del famoso salto, ¿no? Así que bueno, nos vemos la semana que viene, que os vaya bien a todos. Venga, adiós.